cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Ven, Señor Jesús. 11 de diciembre, día de San Dámaso. Las palabras que hoy nos mueven son palabras de Adviento y de esperanza. Ya está cerca el día del Señor. Ya viene el Señor a salvarnos. Dejemos que estas palabras penetren en nuestro corazón y hagámoslas vida. Ya viene el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Cuando escucho las voces plañideras que solamente lanzan quejas y acusaciones, cuando parece que todo está negro y se presenta el panorama con tintes oscuros de pesimismo, siento la necesidad de traer a nuestra mente y a nuestra memoria estas imágenes que tanto Isaías como Mateo nos ofrecen en este día. Consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle que ya terminó el tiempo de servidumbre. Son las palabras de Isaías que buscan alentar y levantar a su pueblo. No esconde el dolor que produce el exilio, pero no puede permanecer para siempre el pueblo en esta situación de opresión. No es tiempo de abandono y de desesperación. Aun para quienes han perdido la fe, hay palabras de ánimo. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor. Es cierto que el hombre es como la hierba y su grandeza como la flor del campo, pero nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y el mensajero de buenas noticias nos anuncia que aquí está el Señor. No caminamos solos, no andamos sin rumbo. El Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra fuerza. Tendremos que luchar mucho, es cierto, pero lo hacemos de la mano y con la fuerza de nuestro Dios. También San Mateo nos abre a caminos de esperanza cuando nos recuerda que el Señor es nuestro pastor, un pastor especial, un pastor sumamente bondadoso que nunca se cansa de dar alimento y protección a sus ovejas y que además, con pasión y perseverancia, busca a cada una de ellas cuando se ha extraviado. Tiempo de Adviento, es tiempo de despertar nuestra confianza en el Señor, de colocarnos bajo su providencia y de trabajar con entusiasmo enderezando los caminos torcidos, elevando los valles, rebajando las colinas, preparando el camino del Señor. Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de trabajo, tiempo de presencia cercana de nuestro Dios. Ya está cerca el día del Señor, ya viene el Señor a salvarnos. Gritemos con confianza: ven, Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Y nos escuchamos mañana nuevamente en una reflexión.